Mis días empiezan muy temprano. Me encanta. Toda mi vida fui todo lo contrario. Era la chica de la noche. Mucho Nueva York, mucho Barcelona, imagínate, los 80s. Y de algún tiempo a esta parte, me despierto a las 6 de la mañana. Son días muy intensos, me encantan. No sé estar quieta. Para mí estar quieta significa estar enfermo, cosa que está mal, porque el ocio está buenísimo, pero me cuesta mucho el ocio. Wow. Esto me mata. ¡Ay, ese quiero mucho! Sí, sí, pongamos. Esto me gusta. Mi encuentro con las venecitas ocurrió en Brasil, en Sao Paulo, donde estaba viviendo en el año 95. Pasaba largas temporadas sola en una casa muy hermosa. Y en el sótano de esa casa encontré una caja. Y en la caja había venecitas. Y con esas venecitas me puse a hacer un trabajito, un muralito, una cosita. Y me corté todos los dedos, que extrañamente, en vez de acobardarme, me pareció como algo, un gesto muy interesante, que una pieza, que un revestimiento característico de ser como algo que tiene que ver con el placer, como las piscinas y todo lo demás, cortara, lastimara, y a la vez era muy lindo, porque la venecita es una pieza de vidrio cocinada a muy alta temperatura. Entonces, cuando la agarras, también toma la temperatura de tu cuerpo. Entonces, esta mezcla de situaciones raras me llevó a hacer esta prueba. Quedó muy bien esta prueba. Pasó hace muchos años y todavía sigo enamorada de ellas. Tengo como una parte que está directamente relacionada a la arquitectura, que es como lo que me vengo especializando los últimos 10 años, haciendo site specific para espacios públicos. Hago enormes piezas de miles de metros. Por ejemplo, el trabajo que hice en Malva, el frente de Malva, que lo hice con Cristina Schiavi, de vino en un lugar de asiento donde la gente descansa y lee los catálogos, que en realidad parecía una obra más estética, pero es una obra muy interactiva y funcional. Tengo una obra que es mi cuerpo, que estuvo en Fortabat, que es Nushi Ver, que es Nushi gigante, es un 15 metros de Nushi, que es mucha Nushi. Y es mi cuerpo desnudo, todo cortado en rodajas, donde se ven todos mis órganos. Y todos mis órganos están hechos con recuerdos que guardé durante 50 años, pues soy muy de guardar todo. Ese tipo de procesos creativos tiene mucho que ver con qué va a pasar con la gente y la obra. Entonces, es un proceso creativo y también es un proceso que tiene que ver con la acción que va a generar. Pero normalmente lo que más hago, aparte de mi obra de museo, lo que más hago son murales. Y en este caso es un mural para un pequeño balcón. Un balcón, justamente, como no tiene mucho tiro, estoy trabajando sobre la profundidad, sobre una perspectiva. Entonces, bueno, hice todo un trayecto de un camino de cerezos blancos. Este material es muy frío, pero cuando uno tiene un ratito, las manos apoyadas, enseguida, la mano se enfría y la piedra se calienta. Yo creo en esa cosa media química, que la mano te queda de vidrio y el vidrio queda piel, queda como hecho cuerpo. Con el correr de los años me di cuenta que la palabra inspiración, viste, siempre es como muy grande, es como una cosa rara y casi parece solemne. A mí la inspiración me remite más a otra cosa. Yo tengo momentos donde me baja una pieza, o sea, hay como que aparece, hay algo de que el proceso de hacerla es, ella como que ya está hecha la pieza, bueno, llevarla a cabo, una cosa así. Porque yo le pondría en esta rama, ¿ves que está bien? Es como la más de primer plano. Sí. Como si le podemos poner otro color que no usemos en el otro. Ah, dale. Sí, podemos usar por ahí unos madeco medios. Sí, madeco, medio sución. Madeco marroncito, madeco. Ahí tenés ahí, mira, lo veo de acá. Sí. Esto digo, fusión. ¿No? Entre eso y esto, con un tonito. Depende del tamaño que tenga la obra, la cantidad de gente que tenemos a cargo. Este es
Estela y yo estamos siempre con la base de la mesa. Tiene dos patas. Y después tenemos orbitando una cantidad de asistentes que cada cual tiene sus bondades. Hay gente que sabe cortar mejor, hay gente que sabe pegar mejor, hay gente que sabe poco de nada, pero nos gusta mucho tener cerca, que son gente que suele aportar energía, pero creemos así en esta cosa de trabajo en equipo. La creación para mí está vinculada a la pulsión erótica de cada uno, sin duda. Pulsión erótica, hablo como lo que nos lleva a hacer cosas que nos dan placer. La creación no está solamente en el mundo, no es inherente solo al mundo contemporáneo, ni al arte, ni... La creación es apoyar una mano en una pared y dejar tu huella. Toda mi vida he tratado de sacar la solemnidad en todos los ámbitos en los que pude y en los que me rodea. El título, esta cosa de sacralizar, creo que no se ha alejado mucho de lo que es la verdad, que es la naturaleza, y la naturaleza se equivoca. Un árbol crece torcido, igual es precioso. El proceso creativo tiene que ver con todo. Él es un proceso creativo.